buenas tardes a todos, tanto a los que asisten hoy presencialmente a este Salón de Actos, como a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, y bienvenidos al encuentro El Paseo Nocturno, Historias Oscuras del Caminar, organizado por la Comunidad de Madrid, en este caso con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y con motivo de la Noche de los Libros en la Semana del Libro y, sobre todo, ese día 23 de abril, el Día del Libro. No cabe duda de que la literatura relacionada con el paseo está de moda, pero quizás no se ha hablado tanto de sus sombras como de sus luces. Y en este sentido, todos sabemos que proliferan las publicaciones que glosan las virtudes del paseo y de sus beneficios para una sociedad que vive anclada entre la ansiedad y el ritmo vertiginoso. ¿Pero la literatura y la filosofía han prestado la misma atención al lado oscuro del paseo? ¿Podemos separar las historias del caminar del crimen y la violencia que surgen al caer el sol? Desde las crónicas del siglo XIX, el paseo es inseparable de la vida y de la muerte, en unas urbes no tan iluminadas como a veces pensamos. Hoy vivimos en ciudades múltiples, con áreas sobreiluminadas y otras oscuras, con la conciencia de la todavía compleja experiencia de lo que supone el paseo nocturno para muchas mujeres y las distintas iniciativas sociales y políticas que se están llevando a cabo para solucionar este problema. La noche sigue transitada por todo tipo de transeúntes y paseantes, algunos ya conocidos, otros nuevos. Y para hablarnos de todo ello, tenemos el placer de contar con el profesor de Filosofía Contemporánea de la UNED, Ramón José del Castillo, actualmente vicedecano de investigación y doctorado. Ramón José ha estudiado el pensamiento de los siglos XIX y XX y trabaja en temas que tienen que ver con la psicología social, la historia del arte y los estudios literarios. Entre sus publicaciones cabe destacar Filósofos de Paseo, El Jardín de los Delirios, Ilusiones del Naturalismo, Campo de Lúmenes o Dentro del Columpio. Contamos también con María Folguera, escritora, dramaturga, directora de escena y gestora cultural, directora artística del Teatro Circo Price de Madrid. Ha recibido varios premios de teatro y narrativa, ha coordinado la antología de relatos Tranquilas, historias para ir solas por la noche. Entre sus últimas creaciones teatrales podemos destacar Elena Fortún para el Centro Dramático Nacional y La Guerra según Santa Teresa para el Festival de Otoño de Madrid. Y como moderador del encuentro contamos con el escritor, poeta, periodista, columnista y guionista Sergio Fanjul, autor de diversas publicaciones como Pertinaz Freelance, Inventario de Invertebrados, Premio de Poesía Joven Pablo García Baena y Otros Demonios, Premio Asturias Joven de Poesía. Les dejo con ellos. Que disfruten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a la biblioteca, a la Noche de los Libros. Y bueno, hoy vamos a hablar aquí de paseos nocturnos. Yo estaba un poco inquieto y expectante porque yo he practicado mucho el paseo diurno, pero no tanto el nocturno, al menos conscientemente. Entonces, lo que he hecho es, ante mi incertidumbre, he consultado al oráculo de nuestro tiempo, que es la inteligencia artificial ChatGPT, y le he preguntado cuáles son los peligros de pasear de noche. Y me ha dicho, pasear de noche puede presentar ciertos peligros dependiendo del lugar en el que te encuentres y de las circunstancias específicas. Algunos posibles peligros incluyen, uno, la criminalidad. En algunos lugares la delincuencia puede ser más común durante la noche, lo que puede poner en riesgo tu seguridad personal. Visibilidad limitada. Con menos luz disponible puede ser difícil ver los obstáculos en el camino o las personas sospechosas que se acercan. Tercero, terreno peligroso. Si estás caminando en un lugar desconocido o no muy bien iluminado, puedes tropezar o caer debido a terreno irregular, escalones, baches, etc. Cuarto, animales peligrosos. Dependiendo del lugar donde camines, puedes encontrarte con animales nocturnos peligrosos como serpientes, arañas, murciélagos, etc. Y, por último, cinco, condiciones meteorológicas. En algunas partes del mundo, las noches pueden ser extremadamente frías, calurosas o ventosas, lo que puede ser peligroso si no estás preparado para ello.
Y acaba diciendo, para minimizar los riesgos, es importante siempre estar atento a tus alrededores, evitar caminar solo si es posible, informar a alguien sobre tu ruta y horario, llevar un teléfono móvil con carga y luz y caminar por áreas iluminadas y transitadas. Muy bien, ¿no? Esto es lo que dice, ya sabéis que no se puede, hay que coger con alfileres lo que dice la inteligencia artificial porque todavía está un poco atontada, pero yo creo que, ¿no? que en este caso ha sido, se ve que el ChatGPT pasea mucho de noche. Sí. Y nada, bueno, yo quería empezar preguntándoos si tenéis en cuenta estos peligros para pasear de noche o cómo practicáis vosotros el paseo nocturno. María. Vale, pues como yo soy una mujer, me parece, de momento, me he criado en una cultura que me ha prevenido constantemente desde la infancia contra el pasear de noche o si pensamos en cuentos populares o cuentos de hadas, pues en esa metáfora de la noche que es el bosque. Y esto se ha mezclado también en ese folclore popular con casos reales, pero que fueron mediáticamente se convirtieron en una especie también de relato, nunca ficticio, porque no fue ficción, pero sí se le dio una categoría casi de mito, ¿no? En el año 92, el crimen de Alcácer se le dio un eco y una proyección y una dimensión. Yo tenía 7 años, pero me enteré de muchos detalles, la mayoría de todas y todos aquí. Y es interesante cómo autoras posteriores, como por ejemplo Nerea Barjola, han elaborado qué pasó con ese relato colectivo de noche, de paseo, de fiesta, de aventura, cómo se hizo también una especie de fin de fiesta, ¿no? de lo que era la movida de los 80 o esa especie de juventud que estaba experimentando con una libertad. Y la ruta del bacalao. La ruta del bacalao. Y se centró mucho el debate posterior en los riesgos que habían asumido las mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Se le dio mucho foco a debatir si estaba bien o mal el autostop, si se está dando demasiada libertad a la juventud. Claro, todo eso atravesó los 90 y, por ejemplo, yo pertenezco a una generación que asocia absolutamente el autostop, entendiéndolo como paseo también, ¿no? Como parte de un viaje, a lo mejor, o de un regreso, o de una ida a algún sitio lejano, entendiendo, o sea, para mí autostop es absolutamente equivalente a ser nuda persona, ¿no? a prescindir de tus derechos, porque puedes acabar, bueno, es equivalente a acabar descuartizada o secuestrada, etcétera, etcétera. Para mí pasear de noche no es pasear, es volver a o jamás perder la vigilancia, siempre estar muy alerta, siempre ir como agarrada a las cosas o prevenida en cada giro de esquina, en cada los portales, ¿no? Antes hablaba nuestro compañero de urbanismo también, ¿no? De esa reflexión urbanística sobre portales, sobre escaleras, ¿no? Y bueno, a mí este tema me ha interesado hasta el punto de dedicar este libro, Tranquilas, historias para ir solas por la noche. Reuní a varias escritoras, cada una escribió desde libremente sobre este tema y todas reflexionábamos sobre peligrosidad y paseo, ¿no? Para mí el paseo nocturno fantástico es el del, no sé, te diría, el superhéroe o la superheroína o el animal, alguien que tiene poderes, que no es humano. No tengo el gusto de conocer el paseo nocturno. Ramón. Es que como habéis empezado con lo de las generaciones, voy a tener que decir que no soy de la misma. Y no se oye, ¿no? ¿Se oye ahora mejor? Tampoco. Es que no bueno, sé. Que soy mayor, o sea, que tengo casi 60, entonces... Muy bien llevados. Bien llevados, pero... Y si pasé de noche, parezco un hombre, los hombres... Pero claro, los hombres fuimos niños, generalmente, y yo vivía en Malasaña, ¿no? Y entonces, pues, viví la Malasaña de los 70... en la plaza del 2 de mayo y tal. Y la noche no era una broma, ¿no? Para niños.
Y por supuesto había... Ay, es un rollo esto al estilo Julio Iglesias, pero bueno. Por supuesto había agresiones y sí había una cultura de la... Por supuesto de salir en grupo. Había violaciones a críos y además lo más humillante es que le llevaban al cura y le decían, mira, le han dado por culo y el cura se lo llevaba. Y para gente que sabíamos otras cosas, y no estoy haciendo una generalización, pues tampoco nos sentíamos tranquilos cuando un compañero se quedaba con un cura a solas, ¿no? O sea que era complicado aquello, ¿no? Entonces siempre íbamos en grupo. Había una diferencia, no llevábamos móviles porque no existían, ni tampoco auriculares, porque María en un relato pues dice que cuando pasea sola, pues tampoco conviene llevar auriculares hoy día, ni ir mirando el móvil, o sea, ChatGTP tampoco se entera, porque si vas mirando el móvil con el auricular, pues te pueden asar, ¿no? Entonces tienes que ir, ella utiliza la metáfora de una paloma sin párpados, que va así... Bueno, pues nosotros íbamos un poco así y íbamos más atentos, porque no había móvil y porque no había auriculares, pero desde luego sí había una cultura de la peligrosidad, ¿no? También había una diferencia y es que había menos luz. Los barrios eran, digamos, más oscuritos porque no había LEDs como ahora. De hecho, había farolas de entonces que daban una luz así, pues amarillenta. Y cambiaron las cosas cuando empezaron los garajes. Los garajes en el centro de Madrid no eran nada comunes. Pues la gente aparcaba en batería o en... Y los garajes, estos huecos, empezaron a circular, pues que eran peligrosos, porque te podían dar un empujón y claro, no se veía absolutamente nada, ¿no? Pero es que hubo un tiempo que no había garajes, los garajes eran una cosa muy rara, eran como un hueco y nadie ni sabía, no entendía muy bien que era un garaje. Bueno, pues metían los coches y los coches se metían debajo. Los garajes eran un problema, ¿no? Igual que María pues habla de esta psicogeografía del asalto, ¿no? Los soportales, las esquinas, el portal, el ascensor. O sea, aunque éramos varones, por supuesto sufríamos... Y luego tuve una experiencia muy rara en Estados Unidos, cuando viajé y me hice consciente de dos cosas. Una, que yo podía dar miedo, claro, porque era un claro. hombre. Y entonces en la oscuridad yo no era consciente de que eres una figura, era ya alto, entonces también te puede violar con alguien bajito, ¿no? Pero quiero decir que no me era consciente del miedo que yo podía dar involuntariamente, ¿no? Y que en la noche tú eres una sombra, realmente puedes provocar verdaderas situaciones. Y la segunda, muy rara, es que en el campus donde yo estaba, pues yo pensaba pues, que un campus universitario pues, es un sitio seguro, ¿no? Solo descubrías las tasas de violaciones en un campus exquisito y eran tremendas, ¿no? Y entonces había unas luces por la noche, porque era una preciosidad el campus, era el campus donde Carl Sagan observaba las estrellas en Cornell y tenía una casa y allí pues, se le ocurrió Cosmos y tal. Pero a ras de suelo había unas luces moradas cada, no sé decir, 200 metros. Y como los insectos eran... ChatGTP, los insectos eran tremendos, te picaban unos mosquitos que te abrían. Yo dije, pues estos son repelentes luminosos de insectos, ¿no? Hasta que me dijeron, no, chato, eso es por si te van a violar. Corres hacia una luz violeta, la pulsas y se presenta a la policía de la universidad. Entonces mis amigas me dijeron, es que no claro, como piensas que no, pero no, esto es un sistema de seguridad lumínica, ¿no? Y yo pensaba pues, que eran esas cosas que ponemos en los campings, ¿no? Para que no se quemen los mosquitos, ¿no? Entonces hubo como toda una reeducación también con compañeras y tal en un campus universitario huachi. Pues no. Igual que había una tasa alta de suicidios, por cierto, pues había una tasa de agresiones sexuales y de violación, aparte de que se podía subir la gente a un campanario con un rifle y matar a gente. Pero esto de las agresiones sexuales, curiosamente, yo donde... En la Complutense, por ejemplo, pues que volvíamos de noche, pues no era tan consciente de eso. Pero en estos campuses que son más naturales, porque hay más naturaleza, hay más terraplenes, hay más, suelen ser más cookies, ¿no? Y más silvestres y tal, pues sin embargo me hice muy pronto cargo de peligros que no, y lo de las luces lo tengo como muy metido, ¿no? Pero no había móviles ni auriculares, como dice María, entonces íbamos más concentrados. Oye, en Tranquilas, que es esta antología donde escribe Marta Sanz, Edurne Portela, Sabine Urraca, bueno, un montón de escritoras, aparecen algunos temas recurrentes, ¿no? Que claro, que
de forma natural ves que se repiten y que están en el inconsciente colectivo, ¿no? ¿Cuáles son? Pues sí, no estaba, o sea, les dimos simplemente a las escritoras invitadas, les dimos la premisa de escribir sobre peligrosidad y riesgo y aventura y aparece bastante a menudo Alcácer. También depende de la generación, pero para las nacidas en los 80, digamos que aparece. Aparece el autostop, aparece el BlaBlaCar. Ah. Yo diría que aparecen los temas como pareados, ¿no? O sea, como cada dos relatos se repite un tema. Luego es interesante también la diferencia entre campo y ciudad, ¿no? Que a veces nos parece más peligrosa la ciudad, pero las situaciones de riesgo en campo pueden convertirse en mucho más, inspiran más miedo, ¿no? Por esa falta de recursos a los que acudir. Y antes me he quedado con ganas de decir también que quizá los paseos nocturnos que recuerdo con más disfrute han sido los de volver a casa, pero ya amaneciendo, ¿no? Esa es la mejor. Bueno, este también, ¿no? Sí, pero esa es el mejor paseo, porque ya has estado toda la noche de fiesta y estás volviendo a casa ya sin los peligros de la noche, ¿no? Bueno, ya está, eso me he quedado con ganas ahora de añadirlo. Ahora que estábamos hablando antes Ramón y yo, hay un tipo de paseante que es el paseante que, como dices, que empieza de noche y sigue de día, ¿no? Que son los que no los que vuelven a casa de noche, sino los que se acaba la noche y siguen de fiesta por el día, ¿no? Entonces, si uno lo ha hecho alguna vez y sale por Madrid a desayunar con su familia y demás, es fácil localizarlos, ¿no? Están en las cafeterías entre la gente normal, pero se nota porque van vestidos de negro, ¿no? Que es el color habitual para salir a una discoteca o a unos bares. Suelen llevar gafas de sol cuando nadie las lleva. Son los más alegres del bar, porque se están tomando licores, ¿no? Cuando el resto están tomando pues cruasanes y cafés con leche, ¿no? Y hablan mucho con los camareros, además, ¿no? Están un poco demasiado cariñosos, ¿no? Entonces, es curioso yo les recomiendo que si van a desayunar por ahí, por el centro de Madrid, por la zona donde hay bares y discotecas, en las cafeterías adyacentes, un sábado, un domingo por la mañana, si se fijan, es común, es bastante, bastante, ¿no? Como vampiros noctívagos que se han quedado como restos de la noche y que siguen por ahí, ¿no? Y otro tema también que está en Tranquilas es el de la cita. La cita aparece en varios relatos. Con el desconocido. La cita con el desconocido, o sea, mi desconocido, pero no sé si eso encaja tanto en el paseo, ¿no? Y sí. Y luego también está hablando de vampiros, también está esta película, ¿no? Que se llama Una chica vuelve a casa sola de noche, ¿no? De esta directora de origen iraní. Y bueno, porque ese título tiene suficiente eco para nosotros como para llamarnos la atención, ¿no? O sea, nos resulta conflictivo ya esa situación, sí. ¿No? Sí, por no hablar del famoso lema de sola, borracha, sí. Quiero volver a casa, ¿no? O sea, es como un peso cultural muy fuerte el de estar de noche en la calle, sola. Y yo no conozco otra experiencia que no sea la de tener esto todo el rato en la cabeza cuando ocurre. Hay una película, me ha venido a la cabeza ahora, mira que estuve pensando sobre el tema, pero es una película que sale Carmen Machi y va caminando de noche, es que el tráiler es un plano lateral y ya se oyen los tacones, cloc, cloc, que eso es una cosa también muy de caminar de noche. Por el día no oímos nuestros pasos, incluso el cerebelo los borra, ¿no? Sí. Nunca escuchamos nuestros pasos, a no ser que te fijes, como el sonido del frigorífico, que tampoco lo oyes hasta que lo oyes, ¿no? Sí. Y de noche, en cambio, se oye, ¿no? Todo el rato, porque retumba con toda la ciudad. Y esta peli, no me acuerdo. Es una mujer con una maleta o algo así, ¿no? Sí, es Carmen Machi. Es una película muy... Si alguien se acuerda. Leyendo a María, me fui haciendo una lista de películas, porque salen, por cierto, en su texto, sale en esto de los detectives, ¿no? Yo ahora que he escrito un libro de detectives, esto de los detectives de Clint Eastwood y tal, y otras, el True Detective y tal, y siempre que esto parece pobre chica, cuanto más daño le han hecho, más obligación tenemos de resarcir, todo esto y tal, ¿no? Y entonces estoy como hablando, bueno, películas sobre la noche de mi quinta, ¿no?
que es más ya de cuñados trasnochados, ¿no? De boomer. Literalmente. Y entonces me acordé de dos, que fueron, una era The Warriors, que tiene que ver con volver a casa, pero era cómo volvía a casa una tribu urbana que es acusada, ¿os acordáis de un asesinato en una concentración de tribus? Sí, The Warriors se llama la peli, ¿no? Por Nueva York. Eso, yo, mi generación era tan patética que en realidad decía, si nos pasara un día lo de The Warriors, tú citas barrio, ¿te acuerdas? Sí. Y devuelven. Vale. Y decía, oye, si nos perdiéramos, si se rompe el metro en Plaza Castilla y tenemos que venir andando desde Plaza Castilla a Atocha, tú fíjate que aquello en las películas americanas era desde el Bronx hasta Coney Island o algo así, o sea, eran dos días en metro. Y dije, joder, ¿qué metro tienen en las películas americanas y tal, ¿no? Y la otra era, que la tradujeron aquí muy bien, After Hours, Hockey Noche. Hockey Noche. Que es esa la noche como absoluta pesadilla que Sergio del Molino le saca mucho jugo en su libro, ¿no? Por cierto, ¿no? Y eso sí, o sea, esas ideas de que era como nuestra odisea, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vuelves a casa si se jode el metro? De hecho, si la peli de Warriors es una versión de una historia griega, pero no es la odisea. No, es otra que no me acuerdo cuál es. Xenofonte, quizá. O... Sí, sí, algo de una hay una batalla y regresan, claro. Le persiguen todas las tribus. Sí. La Eneida. No, no sé, no me bueno, ¿cómo estamos? Sí. Da igual. O sea, pero bueno, hemos venido a hablar de cosas que no nos acordamos. Somos de letras. Pero seguía siendo una cosa de tíos, aunque había muchas mujeres en esto de las tribus, ¿no? O sea, esto sí era interesante. Y sí había caminantas, o sea, sí en los 80 sí que había, pero eran grupos, ¿no? Es que eran grupos. Es interesante lo que estáis diciendo, ¿no? Porque está por escribir esa odisea, esa aventura de viaje. Bueno, quizá Disney se ha puesto las pilas con muchas heroínas, ¿no? Que hacen viajes, odiseas, con su bajada a los infiernos, con su honra a sus amigas perdidas o amigos perdidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde luego en nuestro pasado de las últimas décadas hacia atrás no hay esta odisea ni del paseo nocturno ni de esa bajada a los infiernos que tiene toda odisea de una heroína que nos pueda contar, porque también estabais hablando y pensaba en Luces de Bohemia, bueno, todo lo que es también esa, o la Divina Comedia, ¿no? Esta bajada en círculos y que va pasando por distintos, que Hockey Noche va por ahí, ¿no? Que va pasando por distintos mundos, con distintas normas, distintas relaciones, pero eso está por escribirse. Los espacios donde han transcurrido la mayor parte de aventuras femeninas son domésticos, son interiores, son edificios, son internados, son, no sé, tenemos que conquistar el viaje. He consultado, The Warriors es una adaptación de Anábasis de Xenofonte, sí, efectivamente. Sí, ah, bueno, no, pensé que estabas especulando. No. Vale, oye, Ramón, tú has escrito un montón de libros... Bueno, unos cuantos ensayos donde se incluye lo del paseo y a veces el paseo nocturno. Desde el punto de vista de la filosofía, ¿qué hay de este tema? Bueno, casi... cuando he escrito más desde el punto de vista de la psicología o de la literatura. Casi la filosofía, lo interesante es lo de la noche, ¿no? Pero en realidad yo lo que he dicho en los libros tiene que ver con esto, porque en realidad a mí lo que me molestó un poco es esta... moda del paseo como una cosa terapéutica, guachi, que tienes que tener una razón para pasear, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estás mal de circulación o de temas cardíacos o tienes ansiedad, pues ya se va recetando el paseo como parte de esta cultura obsesionada con la terapéutica, ¿no? Entonces, a mí eso me molestó un poco, porque yo he salido muchas veces y conozco a mucha gente que se va a pasear y no tiene ni puta idea por qué. Es decir, porque no quiere estar en otro sitio, porque el interior puede ser un espacio de agresión. Uh-huh. Y entonces siempre se describe la cultura del paseo como una cultura del paseo voluntario. Pero a mí me interesaba el paseo involuntario. Es decir, estoy en la calle dando vueltas porque si estoy en casa me matan, ¿no? O me agreden. Uh-huh. Me hacen. Es decir, los interiores son también espacios de agresión. Y yo reivindiqué la idea de que a veces en la calle se está más seguro que en el interior. Otras veces no. Otras veces estás más segura en el interior o estás más seguro en el interior. Entonces, lo que estudié es un poco paradojas. Por ejemplo, dependiendo del país y del género, pues lugares que a nosotros nos parecen muy, muy
evocadores o muy relajantes, pues producen mucha ansiedad a las mujeres. Y en muchos sitios del mundo la gente prefiere, sobre todo las mujeres, reunirse en parkings, pasear por un parking. Un parking, digo, un aparcamiento de un centro comercial, ¿no? Que es grande. ¿Por qué? Porque ven quién se les acerca. Yeah. Y en un bosque, en un jardín, pues estará muy bonito, pero tú no sabes de qué matorral puede salir el asaltante, ¿no? Entonces yo hice como libros explicando un poco que, vale, el paseo está muy bien, no te da, te baja el colesterol, es sano, te baja la tensión arterial, etcétera, etcétera, pero el paseo también es una huida, paseas por desesperación, paseas para matar el tiempo, paseas, o sea, en realidad escribí un poco contra esa versión tan... Y luego también... Es decir, también la cuestión de que el paseo es tanto un privilegio que se pueden permitir algunas y algunos, porque ni Dios tiene ya tiempo. O sea, confundimos pasear con ir corriendo al súper. O sea, la idea, yo asocio el paseo con salir a no saber, o sea, allá veremos qué se hace. Y en cambio la cultura es, ¿no? Voy a dar una vuelta. Pues en realidad vas o a comprar o al ocio o a lo que sea, ¿no? Entonces, primero, el paseo, yo creo que se lo puede permitir cada día menos gente, ¿no? Pues me echo a la calle y ya veremos. Y segundo, también podría ser un derecho, ¿no? También tiene algo de derecho, ¿no? Además, deberíamos tener un poquito el derecho a bajar a la calle, a habitar la calle, ¿no? Y la calle en realidad se ha convertido como en un tubo comercial, como el de un aeropuerto, ¿no? Que es lo que los urbanistas vieron y ahora pues todo ya, y las mismas franquicias que hay en una calle, pues las tienes en el aeropuerto y ya no eres ni una paseanta, ni una caminanta, ni una flanesa, ni leches, eres una compradora, una consumidora o lo que sea. Entonces yo creo que más que escribir sobre el paseo filosófico y todos estos rollos, y Rousseau y Simone de Beauvoir, que también lo has hecho. También lo hice, pero quizá en el otro libro que pasó más desapercibido, obviamente estaba esta dark, ¿no? Como esta psicogeografía más oscura, ¿no? Que en realidad las mujeres, pues, no es oscura porque la noche sea más oscura, es decir, porque todo el lío es oscuro, todo el lío es siniestro, todo el lío es violento, ¿no? Y yo creo que ha habido como una, igual que hay greenwash, pues hay nightwash, ¿no? O walkwash, ¿no? Con el paseo se limpian también problemas de deambulación, ¿no? Y hay una versión muy, muy guachi del paseo, ¿no? Y por supuesto, pues si hablas con los escritores y las escritoras, pues te dicen, pues se me han ocurrido, bueno, Sergio tiene la teoría de la sopa, él dice que se le ocurren las ideas como si fuera sopa instantánea y cuando llega a casa las ideas las... ¿no? O sea, que cada escritor y cada escritor tiene una puñetera teoría sobre cómo se le ocurren pastillas de Avecren en la cabeza y luego las cocina en casa. Y tal. Pero eso no, para mí ha sido muy bonito y tal, pero me ha interesado más estos temas extraños, también la figura del stalker, ¿no? Que todo el mundo habla del flaner, pero el stalker también, el perseguidor, el que es una figura, la palabra stalker puede significar acosador, pero también alguien que pasea con ansiedad, no necesariamente un violador, ¿no? El stalker también es alguien que pasea con ansiedad, ¿no? Como buscando algo que no acaba de saber qué es, ¿no? Respecto a lo que has dicho del uso del espacio urbano, yo tengo una anécdota que he contado varias veces, que es que cuando en el confinamiento hubo un momento en el que ya se podía salir a la calle, pero no se podía hacer nada, o sea, estaba todo cerrado, las tiendas, los trabajos, todo, entonces estaba la ciudad como en estado puro, ¿no? Como un decorado. No se podía hacer otra cosa que caminar. Y entonces la gente, ahí yo veía desde mi balcón y cuando yo mismo salía a pasear, mis vecinos y conciudadanos no sabían pasear. La gente se ponía muy nerviosa, ¿no? Como decía, muy ansiosa, y luego todo el mundo empezaba a caminar hacia un lado como zombies. Y había como un despiste generalizado que se calmó cuando por fin hubo terrazas y la terraza se convirtió en el epítome, todavía lo sigue siendo, del bienestar y de tal. Había que reservar para ir a una terraza, había colas para ir a una terraza y la terraza resolvió el problema del paseo, ¿no? Pero claro, nadie sabía pasear o estar en el parque o estar en un banco público porque no es lo habitual, ¿no? Vamos a comprar, vamos al trabajo. Y porque se suponía que no te podías parar, ¿no? Es que no me acuerdo. No te podías parar en un banco. O sea, era un paseo tipo carcelario, de 4 a 6, los de tal edad. Es como en un patio. Sí. ¿No? Y entonces...
Yo me acuerdo del el puente de Toledo, ¿no? Ahí en bueno, sobre el río Manzanares, aquí en Madrid, que había una crisis porque, claro, la gente quería bajar a Madrid Río, pero estábamos todos absolutamente perdidos, como además no podías pasar al otro barrio, ¿no? El parque estaba cerrado. El parque estaba cerrado, pero había gente que se colaba y entonces nos enfadábamos muchísimo los que estábamos arriba, que estábamos como en una cinta mecánica. Bueno, no sabíamos. Es que eso que has dicho, María, es brutal, porque Careri lo dijo. Se asocia el paseante con alguien que no para de moverse. Y siempre un paseante es el que sabe pararse. Lo dice Careri, o sea, que la cultura es lo mismo. ¿Por qué se asocia el paseo con el movimiento? Pues sí. El paseo puede... Tú de repente decides parar y ese era el problema. Es bestial lo que has dicho. Claro. No te podías parar. Claro. Era como el paseo carcelario. Porque si te paras, además, eres sospechoso también. Cuidado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué hace usted parada? Sí, 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 sí. Dice, no, no hago nada. Entonces, ¿qué hace? ¿Medita? Sí, sí. No sé lo que hago. Pues ya eres sospechosa también, ¿no? Okay. Sospechoso. Y tú, es que Sergio, no sé si habéis leído sus textos, pero tiene unos paseos impresionantes por Madrid. Y no sé si por más sitios. Los que yo he leído son por Madrid. Madrid. Entonces, ¿no has hecho nunca uno de noche? A ver, sí, a la vuelta, o sea, cuando hacía un paseo muy largo, yo qué sé, uno que hice de 6 horas hasta el IKEA de Vallecas. Este, a mí me volvió loca. Ayer de noche. Que fuiste andando. Se hacía de noche. Al IKEA de Vallecas. Y fui, una vez estuve 9 horas. Fui a Fuencarral desde Lavapiés y luego regresé por Ciudad Universitaria. Bueno, 9 horas, parándome, claro. Si vas recto, o sea, si vas sin parar, tardas menos. Sí, y de hecho, es que quería preguntaros también de eso, ¿no? Porque cambiaba mucho cuando era de día que cuando era de noche, mi experiencia, ¿no? Entonces, al final, preguntarse sobre la diferencia entre pasear de día y pasear de noche es preguntarse sobre la diferencia entre el día y la noche, sí, en la ciudad, ¿no? Que es, sí, que es algo muy diferente. Y que, como dijiste al principio, yo creo que hay un miedo atávico a la oscuridad ahí relacionado con el bosque, ¿no? Creo que la última novela de Elvira Lindo que no he leído también es un cuento relacionado con la oscuridad, sí, del bosque, sí, ¿no? Sí. Como que eso se nos ha quedado dentro, ¿no? El miedo a... Al, sí, oscuro y a... Bueno, el famoso lobo feroz, que es que el de verdad que el mito de Caperucita no lo superamos. Una y otra vez vuelve a cobrar muchísima fuerza para un niño y una niña. Nuestra relación con el lobo real de ahora es muy distinta de la de ese cuento, pero los niños siguen entendiendo perfectamente la metáfora del lobo feroz, incluso de la barriga del lobo y del camino largo. Y el camino corto, ¿no? O sea, lo de que a mí esto siempre también me da mucha rabia sobre la historia de Caperucita, lo de que es como, se parece a lo que comentábamos antes del autostop, que es inculpatorio para Caperucita que se fue entreteniendo por el camino, ¿no? Es como que parte de la fábula es, ella cometió el error de entretenerse por el camino. En cambio, el lobo corrió y llegó antes y se comió a la abuelita. Y me acuerdo que mi hija me preguntó, un día, pues tendría 4 años, a que Caperucita hizo mal en hablar con el lobo y en entretenerse. Y yo tuve como que rápidamente todo lo que había reflexionado, estudiado, leído, porque claro, ese cuento es un cuento aleccionador y tiene su parte de sabiduría, digamos, pero yo tuve que reaccionar rápido y decir, bueno, aquí el que lo hizo mal es el lobo. O sea, digamos que no es un error coger flores por el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que, joder, el asaltante es otro, ¿no? Yeah. Y bueno, parece que le valió, digamos, mi respuesta. Pero yo me quedé un rato diciendo, claro, lo que me ha costado llegar a esto, ¿no? Porque tenemos ese foco en el error está en internarse en el bosque. Pero sí te iba provocando, ¿no? Claro, claro, en hablar con un desconocido. Bueno, lo que pasa es que vivo aquí en el año 2023 y sé que no está de más inculcar sobre la peligrosidad a los niños y las niñas, ¿no? Pero sí que, desde luego, creo que está bien que te hagan preguntas sobre cuentos y contestar y evitar la moraleja sin más, ¿no? Otra cosa curiosa de la noche que estaba yo reflexionando ayer es que por el día prácticamente todos hacemos lo mismo, ¿no? O sea, trabajar o, bueno, tareas, lo que sea, lo que hagamos. Pero por la noche la humanidad se divide en diferentes partes muy diferenciadas, que son los que duermen,
los que disfrutan y salen de noche, los que trabajan de noche, ¿no? Que son un colectivo muy característico y a los que su vida está muy marcada por eso, ¿no? Porque llevan unos ritmos de vida completamente al contrario del resto, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué hacéis de noche? No sé dónde iba la reflexión. Pues tratarse de dormir, ¿no? Sí. ¿Tú eres lector nocturno? ¿Eres...? No cierro bares como tanto como has cerrado tú. O sea, ya lo dejé. Claro, tú no paseas de noche porque estás en las raves y en las discotecas, Sergio. Entonces, claro, por eso ahora... Ahora sí, padre. Ahora es padre. Pero no, yo tampoco creo que... O sea, no... También mucha gente le tiene miedo a la noche, ¿no? Yo me acuerdo de Nuria Esper. Bueno, ya saben más de estas cosas, pero los dramaturgos y tal, es muy curioso. Nuria Esper decía que la noche le aterraba, ya necesitaba levantarse, ver la luz del día y tal, pero que la noche es una cosa chunga, ¿no? Pues también tiene sueños, ¿no? O sea, cosas de estas, claro. Y tal. Pero sí, los turnos de noche, yo he tenido amigos muy íntimos con turnos de noche y tal, y también les gustaba caminar de vuelta y cosas y ver la ciudad, porque también había una tranquilidad, ¿no? Yeah. También hay una criminalidad potencial, pero también como digamos que la cosa está un poco apaciguada y hay esa paz extraña de la noche, ¿no? Y todo el mundo está durmiendo y tú eres como una especie de privilegiado que puede pisar la ciudad de otra forma. Entonces me llamaba la atención de estos amigos que iban corriendo al trabajo, al turno, pero de madrugada, igual que Rebeca Solnit dice que es hora mágica en la que no es ni noche ni día, ¿no? La tarde, pero para ellos era lo contrario. Les encantaba volver andando a casa para ver el amanecer, ¿no? Y ver esa zona maravillosa de que empieza el día. Es que el amanecer es lo más. A mí me gusta mucho también cuando... Esa sensación, el amanecer. Ah, el amanecer. Ahí sí. Ahí sí que lo siento más espacio seguro, ¿no? De hecho, otra historia de diálogo con mi hija es que hace 2 días me dijo: es que tengo mucho miedo porque me ha dicho una niña que a las 3 de la mañana pasan cosas. Es la hora a la que pasan cosas. Entonces, hay una abuela que se te aparece en tu cuarto, hace un baile gracioso y si te ríe, te matas. Si te ríes, te mata. Y entonces yo le dije, es que me estaba acordando por lo que estabas diciendo, le dije, a las 3 de la mañana hay gente dormida, hay gente que está trabajando, hay basureros que están recogiendo, hay gente que no puede dormir y está viendo la tele y se toma una infusión, le dije a mi hija, hay gente que está en un bar, pero no hay ninguna abuela que se presenta a las 3 de la mañana. Ah, pero el mito este de lo mismo, hay esta obra famosa, ¿no?, de Sarah Kane, esta dramaturga inglesa que se llama Psicosis 448, porque el título alude a que las 448 se supone que es la hora de la madrugada a la que la psicosis se puede manifestar. Bueno, está como basada en un estudio que leyó Sarah Kane de que la media daba que las 448 era la hora más crítica para una persona psicótica, ¿no? Y esto sigue, ¿no? Sigue en forma de leyenda urbana que se cuentan las niñas en el recreo y bueno, pues está en esa edad, plena edad de qué pasa con la noche, qué hace la gente de noche. Pero efectivamente la gente suele estar trabajando, durmiendo. Claro. O sea, has dicho una cosa, es raro, que esto de ChatGPT, esto no estaba preparado, pero se me está ocurriendo que con el cambio climático ya ha pasado, ¿no? Se prevé un poco como que vamos a hacer más vida de noche porque va a hacer menos calor. Es decir, debería pasear lo justo porque habrá que trabajar y ya se estaba este régimen, ¿no?, norteafricano, ¿no? Como lo mismo tenemos que aprender de los países norteafricanos que viven de noche porque de noche, sí, pues, claro. También eso el ChatGPT dice, cuidado con el clima, cuidado con el clima porque... o sea, el asunto este... Bueno, en Andalucía ya lo hacen, ¿no? Obvio, lo de vivir de noche en verano. Precisamente, pero imagínate en Asturias, sí, si lo tienen que sí, hacer, sí, ¿no? Sí, sí. Precisamente tenía una pregunta apuntada sobre esto, pero en sentido completamente contrario, que es, ¿qué os parece que la cultura española pues vaya a tender a ser cada vez menos nocturna? Me refiero a la hora de homogeneizarse con Europa, ¿no? Parece que la gente, he oído, tampoco tengo unas estadísticas fiables, pero la gente prefiere recogerse antes, los jóvenes no son tanto de trasnochar, sino de empezar antes, ¿no? El famoso tardeo, ¿no? El tardeo, por ejemplo,
o... En fin, pero no solamente referido a salir, sino a... se nos dice que tenemos que cenar antes, por hacer más, la productividad, el cambio de hora, todo esto, o sea, adaptar nuestros horarios a unos horarios más racionales, o para algunos que son los horarios europeos y los en todas partes, ¿no? También es verdad que yo, por ejemplo, estando en Nueva York y por ahí decía, ¿qué hace toda esta gente haciendo cola en una discoteca a las 8 de la tarde, ¿no? Pero me parece genial porque luego puedes, no tienes que trasnochar porque puedes divertirte sin ¿sabes? Sí. Pero en fin, ¿qué opináis? O sea, ¿os gusta estas costumbres españolas más vespertinas? ¿Creéis que sería un atraso o una traición a nuestra idiosincrasia cenar antes, cenar a las 6? ¿O al contrario? ¿Pensáis que está bien hacerlo todo antes y madrugar más? Yo creo que está bien lo europeo. Yo creo que sí, de verdad, porque es un poco, ¿no? O sea, hacemos unas cosas rarísimas y anticuerpo, no sé. Pero de algún lado vendrán esas, no lo sé. Sí que es verdad que ahora lo relacionas con el clima extremo y no va a quedar más remedio que volver a hacer esa vida. Pero... Claro, hay una tensión ahí entre una cosa y otra, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y recuerdo también cuando se pusieron de moda los late nights con Crónicas Marcianas. Ay, bueno, sí. Pepe Navarro, en Mississippi. Claro, la gente... Los veía toda España y empezaban a las 12:30 o así. O sea, la gente estaba viendo la tele hasta las 3. Yo me acuerdo. Es que lo estabas diciendo, lo de acostarse tarde. Estaba pensando en Crónicas Marcianas. Digo, pero que no ve entera, me está quedando la participación. Porque sí, sí, o sea, era esto de acostarse... De todos modos, también está el problema del insomnio, ¿no? Todos los diagnósticos dicen que no sabemos dormir. Es decir, que por la noche la vamos a dedicar a otra cosa, ¿no? Porque ya no son los sonámbulos... ¿no? Líricos, esta cosa de la romántica, de la sonámbula o del sonámbulo. No, no, el insomnio empastillado, ¿no? Entonces, es que dormir está siendo un problema. Sí. ¿No? Vamos, lo sé porque ha habido 3 o 4 actos y de causa el problema, la siesta, el dormir, pero claro, y toda esta idea de que vamos a estar siempre encendidos, ¿no? Como está esto conectados. El 24/7 de Kerry, ¿no? Como que el sistema quiere que todo esté siempre encendido, ¿no? Que no haya en realidad noche. El que refuerza el movimiento este de reivindicar la noche, como que la noche hay que parar. Y todo parece, ¿no? Y Kerry dice, bueno, es que es el capitalismo insomne. Y entonces hay que estar todo el día y tal. Y también la luz, ¿no? Hay mucho movimiento ahora, sobre todo Francia, los franceses siempre, ¿no? Tienen tan buen gusto. Y como que hay que preservar, en el patrimonio nacional francés hay que preservar enclaves de oscuridad para que las niñas, los niños, puedan ver las estrellas, ¿no? Porque si no ven las estrellas, igual que los llevamos con gallinas a una granja de escuela para que noten a la madre naturaleza, pues si no les lleva, si las ciudades tienen tanta luz, incluso los pueblos tienen tanta luz, pues las crías ahora no mirarán al cielo y dirán qué poca cosa soy. Y mamá, ¿no? En lo cosmos y tal, ¿no? Entonces Francia ya tiene desde hace años es pionera en la protección de atardeceres, o sea, hay montañas en Francia que están protegidas, por ejemplo, no pueden encenderse las estaciones de esquí en los alrededores porque la luz de las estaciones no dejarían producirse el efecto especial del pico de la montaña enrojecido por el último rayo del sol. Y luego tienen enclaves de noche, ¿no? O sea, la protección de la noche ya es ya es pasto de las políticas patrimonialistas, igual que las de las reservas naturales, pues ya hay reservas de noche, porque hay luz todo el santo, no todo el santo día. Sí, la contaminación toda la santa noche. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, es un lío enorme. Si vamos a tener un régimen más europeo, más africano, es un verdadero... el lío. Ahora, sí que hay un movimiento internacional que dice que si no aprendes las niñas, los niños, los mayores, a dejarse llevar por esos ciclos naturales, ¿no? De día a noche, pues vamos a acabar más locas y más locos y no lo va a solucionar ni el lorazepam, ni la manzanilla, ni la infusión, ¿no? O sea, como ¿verdad? Pollos, ¿no? Como que están con las luces así. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, que es un verdadero lío. Y luego yo creo también que lo del paseo también, hay un problema con la iluminación también ambiguo, y es, a más iluminación, efectivamente, más seguridad, pero también más control. Es decir, es bueno que esté todo iluminado porque vas más segura.
vamos más seguros. Pero si todo está iluminado, te pueden decir no te salgas de la zona iluminada. Y si te sales de la zona iluminada, ¿qué estás haciendo? O sea que son fenómenos siempre de dos caras, sí, ¿no? Y para gente que se siente insegura, es mejor una zona bien iluminada, pero también son unos regímenes de control social, ¿no? Y luego lo de la calle, yo siempre he pensado que es que la... O sea, igual que aquel decía que no te puedes bañar dos veces en el mismo río, pues es que en realidad no puedes pasear dos veces por la misma calle. Porque la calle no es eso físico, ¿no? La calle es la gente y tal, ¿no? Y eso también se está acabando. O sea, ¿tú sí, crees? Con estos sistemas de iluminación, sí. O sea, uh-huh, la calle antes era una cosa de la misma calle a distintas horas, eran dos calles, uh-huh, o dos mundos, ¿no? Pero yo creo que también se homologa, no sé cómo decir, se homogeniza qué es una calle. Esta calle es una calle para esto, es una calle para esto. En esta calle viven hipsters malasañeros, en esta viven tal, aquí ya empieza un poquito más de marronazo. Aquí, entonces, toda esa cosa que los situacionistas, ¿no? Los ambientes, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo interesante del paseo antes es que pasearte una calle no era pasearte la misma calle, aunque usaras la misma calle física, ¿no? Y ahora yo creo, no lo sé, ¿cómo no lo ves tú? Si hay calles, yo veo las calles como más definidas ellas, ¿no? Más. Yo creo que es inevitable, ¿no? Que siga operando la noche, el día, el amanecer, las tareas que tengas a mano, o sea, si estás borracha o no, no sé. Sí que creo que la calle... Cambia, sí. Sí, creo que sí. Oye, para ir acabando y luego, pues, dar la palabra a nuestro querido público, quería contaros otra búsqueda, otra pregunta que le hice a ChatGPT, que ahora estoy obsesionado, y le pregunté por paseos nocturnos en la literatura, porque es verdad que entre nosotros habíamos estado haciendo un poco de recuento de películas, de tal, pero claro, la máquina es mucho más omnicomprensiva, ¿no? Entonces le pregunté, ¿qué paseos nocturnos hay en la historia de la literatura? Y me dice, bueno, hay un montón. Muchos de los que no te fijas, ¿no? Pues en Las mil y una noches hay paseos nocturnos por el desierto, por las ciudades, calles de ciudades y por los palacios de los reyes. En Ulises de Joyce, claro, el Leopold Bloom pasea por Dublín también de noche. En La metamorfosis, Gregor Samsa sale a caminar por las calles después de haber sido transformado en el insecto, ¿no? En Crimen y castigo, Raskolnikov da un paseo nocturno por San Petersburgo después de cometer el asesinato. Jay Gatsby, de Gran Gatsby, da paseos nocturnos por su mansión de Long Island. En Drácula, en Los hermanos Karamazov, Moby Dick, El proceso de Kafka, Orgullo y prejuicio, ¿no? Está, o sea, a veces no es el tema principal, pero si te pones a buscar hay paseos nocturnos en casi todas las grandes obras literarias, ¿no? Entonces yo, bueno, aparte de esto, quería preguntaros, aquí todos hemos escrito libros sobre el paseo, nocturno, diurno, medio pensionista. Quería preguntaros por qué, bueno, aparte de lo que ha dicho Ramón, de la moda del paseo guachi y tal, ¿por qué de repente en estos últimos años ha habido tanto interés por el paseo como para leerlo y para escribirlo, ¿no? No sé si lo achacáis a algo o cómo lo habéis vivido. En el caso de la perspectiva de género es claro, ¿no? Que ha habido una especie de revolución cultural en los últimos años. Se van revisando muchos temas y a este le tocaba, incluido el viaje, el viajar, ¿no? O el aventurarse en lo desconocido en general. Bueno, pues eso, todos los que leías, la mayoría son héroes, ¿no? Los libros que has leído, los títulos que has citado. Sí. Y hablabas antes de sonambulismo, de repente me ha venido a la mente Lady Macbeth, ¿no? Que está atrapada en un sonambulismo nocturno en el que recorre y recorre, pero absolutamente culpable y culposa, ¿no? O sea, esa mancha que no se quiere quitar, no se consigue quitar de las manos. Y bueno, y se ha asociado también, pues eso, a una mujer enferma, ¿no? A un estado febril. Hablan de ella, estando ella presente, ¿no? Pero ella no participa en la conversación, o sea, ha perdido... Esa caminadora nocturna ha perdido completamente la chaveta. Y de ahí pues, hay un salto hasta pues, cualquier superheroína o Catwoman, ¿no? Que ahí sí que hay una especie de venganza, pero siempre sin terminar de conquistar como haría un Ulises... o un, yo qué sé, un Max Estrella en... Uh-huh. Que el tema no es ese. El tema no es si el
le pertenece ese terreno o no. Simplemente es un viajero y no hay cuestionamiento sobre eso. Estamos todavía ganando, recuperando el espacio, ¿no?, de la road movie. Luego, por supuesto, también Thelma y Luis, ¿no?, son otras paseadoras, pero ahí está también la venganza y cómo terminan, ¿no? Todas terminan muertas y recolocadas en su... O sea, ese lugar no les pertenecía y no podían continuar ahí, ¿no? Yo creo que si hoy en día se hiciera Thelma y Luis, seguramente no morirían al final. No se tirarían por el acantilado. Llegarían a México y las veríamos allí reinventándose, que se dice ahora. Empoderadas. Sí. Ramón, eso, hablábamos de... O sea, yo creo que también, depende del colectivo y pues ha habido distintas reconquistas o, ¿no?, de los espacios, pero no solo de pasear, de viajar. O sea, se mezclan las dos cosas. No es lo mismo viajar que pasear, ¿no? Pero los dos han sido conquistas. Y la literatura de mujeres, pues claro. Pero pues ha surgido también como mucha ortodoxia, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de alguien que decía, bueno, Virginia Woolf no era realmente una paseante porque a veces se metía en un taxi. Y dedujeron los taxis que usaba porque decía, si está a esta hora aquí y a esta hora allí, o ha cogido un taxi o no puede llegar tan pronto a la otra esquina de Londres, ¿no? Decías, joder, pero ya, ¿qué pasa aquí? Que hay como un certificado de flanesa, como el que te pillan en el metro y ya no eres una paseanta, ¿no?, certificada, ¿no? O sea, ha surgido también como toda una religión, como en todo, ¿no? Del paseo. Del paseíto, como también que te encuentras a ti misma, pues es lo mismo, no te encuentras a ti misma, te encuentras otra cosa, te encuentras a una desconocida, un desconocido. O sea, esa idea como que el conocimiento, el mindfulness, toda esta cosa, de que el paseo es parte de toda esa cultura, pues sí y no. Ahí el paseo puede ser un medio de cuidado de sí, de terapia, de tal, pero también puede ser un desencadenante de cosas que no querías que pasaran, ¿no? Igual que te pueden pasar cosas paseando que no deseabas. Pero incluso a nivel de tu propia conciencia puede pasar cosas chungas. O sea, no, el paseo no te asegura que te conozcas a ti misma. Y lo mismo es peor. Mismo lo que descubres sobre ti misma... Yo siempre he vuelto más contento, ¿eh?, de pasear. Pero cuando vuelves más cansado. Cuando he estado deprimido, he ido a pasear mucho y al final siempre me alivia. Sí. Joder, tío, si te vas a 9 horas. Es que, de verdad, es fascinante. Es que va por el borde de la autopista hasta que llega al IKEA ese que está en ese páramo y vuelves. Pero te pregunto, ¿esto tiene que ver, toda esta reivindicación del paseo tiene que ver con los 70, ¿no? Y esta Jane, ¿cómo se llama? Jane Jacobs. Sí, Jane Jacobs, ¿no? Claro. Sí. O sea, es una reflexión desde lo urbano, también de reivindicar, de resistencia. De que la ciudad la hace la gente, no el urbanista, claro. O sea, insisto, pregunto desde la... Y los paseos Jane Jacobs pues ya están homologados. Claro, que son... Y son encantadoras. Todo esto es fruto de unos años en los que hay un urbanismo muy bestia, muy masificador, y hay esa reivindicación de... Claro. Paseemos por la colmena, ¿no? Exacto, y la calle es nuestra, ¿no?, de Fraga, ¿no? Bien. Bueno, Fraga o del equivalente al, ¿no? Y no es de los aparatos del Estado, pero tampoco de los urbanistas, que a veces creen que... Ya. O sea, lo bueno del paseo es que la gente pasea por donde... Lo bueno sería que pase por donde sale el moño. Sí. No por donde se decide que pase esto. Ita lo hizo con los paseitos del deseo, se llaman los caminos del deseo, que es estos caminos que hacemos, que los diseñadores de un parque han decidido que tú con la cría vayas por aquí y la gente hacemos una diagonal, ¿no? Y siempre están esas marcas, y eso lo llamaba Ita caminos del deseo. Sí. Entonces, claro que tiene razón María, o sea, es que esto no es de ahora. Y es una reivindicación de que la calle hay que tomarla sin violencia, pero que la calle la hace la gente caminando, no yendo a comprar, ¿no? Sino poblando la calle, habitando. O sea, María tiene la razón, eso no se me había ocurrido. Y Jane Jacobs pues estaba en contra de... Sobre todo estaba en contra de las buenas intenciones del urbanismo, que decía que es que la cagáis hasta cuando queréis prestar un servicio social, ¿no? Dejad que la gente se organice, dejad que la calle... ¿No? Y eso es cierto, eso es muy difícil ahora, ¿eh? O sea, eso es muy difícil porque el propio urbanismo...
yo creo que lo dificulta, ¿no? Sí, claro, en esta ciudad en la que estamos ahora, Madrid, pues esta conversión de las plazas en espacios para eventos comerciales, ¿no? Las grandes plazas, totalmente, donde cada vez es más difícil pasar el rato porque siempre hay un gran sarao montando. Y estaba acordándome de el suelo. Estoy un poco localista, estamos en la Biblioteca Nacional, estoy hablando mucho de Madrid, pero bueno, el edificio Jean Nouvel de Reina Sofía, que tiene el suelo inclinado como para evitar que caminemos muy pegados, sí, y entonces vamos, si quieres hacer un ejercicio de resistencia tienes que ir caminando como así. Bueno, es que en ese patio no se puede estar. Yo una vez me colé con la perra, sí, y casi me llaman a los antidisturbios. O sea, hubo dos cosas que no podían entrar, y lo sé porque la administrador entonces de la central era filósofo además y me intentó proteger en la central. Y era una bicicleta o un perro. Y llamaban al ejército, que Nouvel había prohibido. O sea, esa plaza no la... Pero no se me había ocurrido nunca lo que has dicho. ¿Es el que... lo de que vamos andando es así, verdad, como ejercicio de... Total, ¿no? Ja, no van a poder conmigo, bueno, voy a andar como una idiota. Vamos a... vamos a abrir, por si alguien quiere sugerir, quejarse, preguntar o intervenir de alguna manera, que levante la mano. Ahora es el momento. Bueno, pues... ¿Alguien ha paseado de noche una vez y fue increíble? Vale. Sí, es que te tienen que oír en el streaming. Vale. Yo quiero reivindicar, que no lo habéis hablado de ello, los paseos a la orilla del mar, con el rumor de las olas, me parece uno de los placeres más grandes del universo, vamos. Sobre todo, no sé, yo hablo, por ejemplo, de las playas de Cádiz, que son inmensamente largas, y ahí te puedes pasear horas y horas. ¿Pero de noche? De noche, de noche. Es que el mar de noche es a mí me da es muy miedo, raro, a mí porque me da es como miedo. Una cosa negra. Por eso lo digo, porque no habéis hablado nada de eso, y digo, sí, a mí me parece uno de los placeres más grandes del universo, pasear de noche por la playa. Pues la playa de la Victoria, Teofila puso unos focos, sí, para evitar sí, sí, que pasaran cosas, sí, sí, al borde de la playa, porque ese es el problema, ¿no? Que la claro, gente... he dicho las playas de Cádiz porque las que conozco yo son de las más grandes que con... largas, me pues refiero de focos, poder caminar. Puso unos focos de estadio, sí, sí, de campo, sí, sí, de fútbol, y para que se viera el borde, para sí, sí, que sí, no hubiera oscuridad, ¿no? Sí, no, sí, no pasara allí algo sí, sí, raro. Y otro placer que me he dado es caminar por la sierra de noche. ¿De noche? Sí, sí, yo me he hecho rutas de 30 kilómetros, no sé si conocéis la Sierra de Madrid, de Navacerrada al puerto de la Morcuera. Pero qué maravilla. Y es un placer enorme. Una noche estrellada en pleno verano. Pero sin linterna. Sí. No, a pelo. O sea, con la mochila y tal, pero a pelo. Yéndolas, iluminándonos con las estrellas y luna llena, buscando, efectivamente, buscando una noche que haya luna llena, claro, claro, para poder. ¿Y no guiarte, te pican los bichos? Porque por la noche, si llevas linterna, te. Nada, no hay nada, bichos. No salió el lobo feroz nada, detrás nada, de un árbol. Nada. Vale. Lo único que molestaba un poco es el viento. Que es, estamos hablando de altura de 2000 y pico metros, bueno, y ahí el viento. Pues molesta, pero vamos, bichos y eso, no. Qué en esas bueno, horas no hay bichos. Es y que es un placer enorme. Eso. Es que en un enclave de luz que se está intentando hacer en Galicia, mandan a la gente con linternas y hay casi denuncias porque con las linternas les brean los mosquitos. Y entonces los que quieren ver las estrellas y suben con linterna, claro, vuelven con verdaderos... Sí, yo me acuerdo de haber visto desde cuando ya estábamos arriba en la... bordeando las montañas, veías abajo gente con linterna o las luces de los móviles, que también puede ser, y se veía abajo como ratillas con las luces moviéndose y tal, bueno, pero nosotros íbamos cuatro personas y íbamos a pelo, nada más que con la iluminación que nos proporcionaba la luna, nada más, y es un placer enorme, uh-huh, enorme. Gracias. A mí esto me ha recordado a una cosa que no sé cuándo en un documental o algo hablaban de ¿por qué los océanos son tan poco conocidos por el ser humano? Y alguien ponía el ejemplo de que, claro, cuando estás en el agua, no ves en la lontananza, ¿no? Porque no se ve, solo ves como a 1.5 metros. Y ponía como ejemplo, decía, que explorar el océano era como explorar la cordillera Cantábrica de noche con un farol, pero que nunca se hacía de día. Entonces, claro, cuando vas de noche por la montaña, aunque vayas con una linterna, con un farol, el mundo se reduce a ese espacio, ese círculo de luz, ¿no?
Y claro, y el océano cuando lo exploras es todo rato así, solo puedes iluminar. O sea, hay que descubrirlo como de metro en metro, ¿no? Nunca puedes ver lejos. Y eso me parecía muy impresionante también, estar en la montaña con tu círculo de luz, bueno, paseando y investigando esto, ¿no? Es, no sé si alguien más quiere contarnos sus experiencias de paseo diurno o nocturno. No hemos hablado de los descampados, ajá, que son otro gran bosque de la ciudad, ¿no? Son, ajá, esos espacios de ¿lo cruzo o no lo cruzo para ganar, claro, tiempo? Son esos lugares donde no se responsa, ¿no? No hay orden, no hay control y son el lugar de, entendidos como un lugar de peligro, pero también hay artistas muy interesantes, ¿no? Trabajando sobre los descampados. A mí me gusta mucho el trabajo de Lara Almarcegui, que hace estos trabajos de repente inventariar descampados en una ciudad y hacer visitas guiadas por descampados y contar la historia de cada descampado. No sé, de repente, evidentemente son estas resistencias que decíamos contra el orden. Es curioso también que tengamos esta conversación en este marco, que es lo más ordenado, normativo, es como el corazón de la estructura estatal, es un lugar de libros, además tenemos este fondo de fachada palaciega, y estamos hablando de descampados, del mar de noche, del monte con un farolito. Estamos ahora recordando otra vez lo que tú dices sobre los peligros de ir con auriculares y con el móvil. También hay movimientos como luditas, ¿no? O sea, como si paseas con tecnología, eso no es un paseo. Uh-huh. No, aparte de que sea más seguro porque vas con la cabeza de... Es que mira, eso de la paloma de María específicas y tal. Y entonces, pero es cierto, también hay movimiento como dice él, no, sin linterna, con la luna y tal, ¿no? O sea, como sí, que también... Sí. Como, esto es paseo de verdad, ¿no? No es tan... Pero yo lo que sí creo es que no hay que confundir el paseo con el deporte. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, claro... así como en el catecismo flaner, ¿no? Como, jolín, si llevas los auriculares y vas escuchando a Rosalía y vas con el móvil con WhatsApp, coño, no estás paseando, o sea, no te enteras de nada, lo que estás será pues moviendo. Entonces también hay como un movimiento del paseo. Purista, ¿no? Purista, como nudista, ¿sí? ¿No? Como ir sin tecnología, ¿no? Pero aparte es lo de la seguridad, o sea, yo sí que creo, porque yo he pasado miedo, o sea, a mí me han fosteado de noche, me han, en Usera hace 30 años, porque pasar el puente Legazpi, que ahora es súper, ¿no? Que ves el matadero y tal, pues pasar ese puente era jodido pasarlo, pero casi era peor llegar, porque a la altura de abajo de Usera, pues y ahí me fostearon varias veces y tal, y entonces yo me he quedado con lo de la paloma, ¿no? O sea, yo no me lo quito, también hubo amigos que paseaban cuando en los 80 y miraban mucho atrás, y yo decía, ¿por qué? Pues porque habían estado en la cosa política y iban vigilando. Y, por ejemplo, miraban en los escaparates, ¿no? Mm. Esto no había, no vi películas de espías, me lo contaban gente de células comunistas y tal. Entonces, estabas paseando y miraban un escaparate y tal, ¿no? Entonces, yo he sido un paseante agobiado. O sea, por si acaso me fosteaban y mis amigos habían sido... Y entonces, yo lo de no puedo ir con auriculares o con el móvil. O sea, voy con... Y en sitios seguros. O sea, me ha quedado ese... no soy de Alcácer, o sea, no soy de esa generación, no he tenido esa, aunque me pareció horroroso todo aquello, sí tengo amigas que cuentan lo mismo que tú, aunque no en un relato tan bien armado y tal, pero sí creo que hay gente que no lleva tecnología realmente porque hemos heredado esa cosa de estar pendientes, ¿no? De a ver qué pasa, nunca se sabe, y o sea, que no son solo los luditas, son también los miedosos. Uh-huh. Y el miedo no se te va así como así, ¿no? Muy bien. Pues mira, hay otra intervención. Ahora, escuchando, la verdad es que me llamaba la atención porque, en el fondo, yo creo que de todo este tiempo, lo que ha parecido en general, en mi opinión, es que la noche es violenta, peligrosa, bueno, cuando vamos solos. Cuando imaginamos en la noche de los tiempos, el ser humano dormía de noche y lo que había era el peligro del animal, ¿no? Cuando lo único que iba a encontrarse es el peligro de un animal si paseaba de noche. Y ahora nos hemos convertido nosotros en el animal. Es decir, lo que aparece por la noche es el hombre animal, ¿no? Es decir, el ser humano animal...
le deja paso a la noche, mientras que el ser humano normal descansa, ¿verdad? Ha desaparecido el animal natural y ha aparecido un ser humano animal. Una sociedad que no parece que evolucione muy, muy correctamente, ¿no? El lobo. Sí, pero bueno, seguramente también, claro, todo lo que digamos de estadio primitivo remoto será, no lo conocemos bien, ¿no? Pero también seguramente en la noche había ese miedo a la poca visibilidad, que no es ninguna tontería, ¿no? Que es que caminar por el campo de noche cuando no había caminos, pues era más peligroso, ¿no? Y efectivamente, de ahí el lobo, sí, se ha terminado convirtiendo en una metáfora de otras cosas. Y por eso también, mediáticamente y colectivamente, en casos de, pues como el caso de Alcácer, hay mucho vínculo con el lobo feroz. O sea, una identidad misteriosa de un criminal funciona muy bien como relato, porque entronca con todo esto, ¿no? Con algo... Entonces, mientras dure el misterio, se alimenta muchísimo mediáticamente el impacto. Y genera cierta adicción. No me gusta decir solo mediático porque es como responsabilizar exclusivamente a los periodistas como si fueran culpables, ¿no? Es una cosa compartida por... alimentada multidireccionalmente, ¿no? Sí, el lobo, sí. Yo creo también, yo leería el relato de ella, es que lo he leído hace poco, por eso. Pero una cosa que me gustó también es el toquecillo que hace sobre el cine de Estados Unidos, María, bueno, ¿no? Sí, como sí, diciendo, sí. Y eso yo lo noté. O sea, yo supongo que en España habría asesinos en serie y cosas de estas, pero cuando he contado esta chorrada de ese campus, otra cosa que me impresionó es que ponían películas antes que en los cines y pusieron El silencio de los corderos un año. Y entonces dije, joder, o sea, esto es peor que un monstruo, ¿no? Un señor que oye a Bach y tal, y se come a la gente y tal, el canibalismo, todas estas cosas, ¿no? Y entonces María en el relato va tirando alguna puya de qué pasa con este rollo americano de las jodidas películas americanas y toda esta cultura también del monstruo, ¿no? Sí. Incomprensible, el mal, ¿no? Esa nueva, que es el nuevo lobo, ¿no? Que ya no es ni el lobo feroz, es algo como lo monstruoso, lo innombrable, no sé, ¿no? Sí, y ese morbo anatómico que total, hay en todas esas películas. Eso es. Siempre suele ser una chica joven que aparece y siempre hay mucho morbo. Y esto se traslada al tratamiento mediático, por desgracia. Total. Porque conocemos detalles innecesarios que se repiten, que se repiten una y otra vez. Exacto. Siempre tiene que ser una chica joven, guapa. Pero hay películas españolas, por ejemplo, La Isla Mínima está completamente en esta estela, como de fetichización. No, es que ha aparecido un pie, pero es un pie muy sexualizado. ¿Sabéis? O sea, es que... venimos mucho de ahí, venimos de esa cultura, Laura Palmer, ¿no? O sea, como chica ves muchas películas en las que una y otra vez se trata con morbo, con deseabilidad el tema de la doncella muerta, una y otra vez, una y otra vez. Y como jóvenes es difícil quitarse eso de la cabeza mientras te diviertes o te aventuras en lo desconocido. Y luego está el género, ya que estamos con el cine de terror, del slasher, que es, no es el paseo que uno da fuera y le pasa algo, sino, bueno, es este género en el que una pandilla de jóvenes con muchas chicas está en una casa y un asesino los va matando uno por uno, ¿no? Y cada uno presencia, se van contando los cadáveres hasta que solo queda uno y todos los demás han muerto, ¿no? Y eso, claro, eso es la noche que entra, ¿no? No es tú que salgas y esté el lobo, sino el lobo que entra y va matando a uno por uno, ¿no? Es que son cosas aleccionadoras, porque en todas esas pelis americanas de slasher siempre empieza con una pareja dándose el lote. Sí. Siempre es unos pecadores. Hay unos pecadores pecando de noche y entonces, se les echa encima un monstruo, haber estado en casa, ¿sabes? Haber estado en casa viendo la tele, o no, bueno, Scream, no cojas el teléfono, no entables conversación con un desconocido. Bueno, el cine de terror no es el responsable, es un espejo de nuestros miedos y normas sociales y de nuestras reacciones también a etapas anteriores, y es muy interesante. La noche en los 90 también tuvo el lado sexy este de entrevista con el vampiro, ¿no? Denis Rice y tal, y entonces salían los gays,
los bisexuales, claro. O sea, sí. Hubo un momento, y también los 90, de la noche... Es que el vampiro es una subversión de todo esto. Es tanto el zombie como el vampiro. Claro, es que el vampiro yo creo que nos ha servido para desahogar otra vida posible de... Se puede ser sexual, se puede ser nocturno, se puede estar enfermo. Eso es. Y se puede ser bello, poético, creativo, tener amistad, tener familia, tener pareja, de otra manera. O sea, por eso conecta tanto. Como la tenían a ellos, ¿no? Claro, por eso conecta tanto con lo gay. Y me encanta que hayas citado esta película, que poco se ha hablado de vampiros hoy. Si es que eso fue una moda impresionante, porque Coppola estrenó Drácula, pero entrevista a Coppola, y sobre todo, yo cuando, este fue un tercer viaje, pero estaba lleno, y yo decía, ¿quién es Anne Rice? Y no era la película, era la serie enorme de novelas, yeah. Y claro, que saliera Antonio Banderas y Brad Pitt, y una actriz, que luego fue, ¿no? Christine, y aquello decías, pero esto es un triángulo, pero esto qué pasa aquí y tal, ¿no? Y aquello fue como muy... ¿No? Sí, por eso triunfan tanto los vampiros, porque sí. Son una posibilidad ¿no? Son de vida. Son gente elegante. El zombie es más charcutero, pero el vampiro preserva todavía, ¿no? Una elegancia de la noche, ¿no? Aristócratas, sí. Bien vestidos y tal. El zombie es más cerdo, ¿no? Más sí. De charcutería. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya llevamos hora y pico. Si nadie más quiere decir nada, pues podemos clausurar este acto. Así que, bueno, muchas gracias a los ponentes y a todos vosotros por venir y acompañarnos. Que se tiene que hacer de noche ahora. Sí. A paseo.